Listo. Ya estamos de vuelta, señores. Hasta que se le jugó a este hombre venir, pero bueno. ¡Ah, caray! ¿Yo? Pues sí. ¡Ay, no puedo volar aquí! ¡Ah, verdad! Venga. A trabajar. Dije que iba a haber un video de cómo hacer para sacar mancha experiencia y se me olvidó ver. Ah, sí, es que sí nos surge de mucha experiencia, pero... ¡Ay, qué bonito se ve! ¿Dónde está nuestro flechero? ¿Te acuerdas? ¿Nuestro qué? El flechero que hicimos. ¿Flechero? Ajá. ¿Cuál flechero? Un aldeano que te cambia. ¡Ah! Está dentro de nuestra casa. Pues te cambia carbón. Acá dentro de la cocina, ¿va? Voy me ando matando. Sí. No, bueno, ya no está en la cocina. Creo que está arriba. Ah, sí, aquí está. Pero no lo mates. ¿No, yo no lo maté? Yo te aseguro que yo no, son puros cuentos de por ahí. ¿Dónde está? ¿Se bajó? Este no es. Aquí está. ¿Sabes qué, señor? ¿Flechador? Pero me deja ir a traer una alfombra. ¿Y? Ah, no me la dio. Esos bastardos me mintieron. Entonces por eso necesito experiencia. Igual me voy a ir a matar mobs o algo así. ¿Quieres? Sí. O ayúdame a picar árboles. ¿Te ayuda a picar árboles? Vale, me parece. ¿Vas a entrar? Entra pues. Está viendo los gráficos. Espera. No, les digo al Diana. Ok, está todo habilitado. Vamos a hacer hartos árboles, hartos palitos. Ok. Shit, la cagué. Necesito un hacha. Ok, vamos. Entonces, vamos a talar arbolitos, ¿no? Ok. Pero vamos juntos, ¿no? Sí, sí, sí. Listo, vámonos. Ah, cierto. Me voy a craftear otro porque si no se me vaya a acabar. Listo. Vale, pues, vámonos. ¿Ontas, Carajes? Aquí con los aldeanos. Ok, voy contigo. No, ya voy para afuera. ¿Llevas comida? Llevo 8 de cordero asado, 8 de pan, 8 manzanas. ¿Llevas cama por si nos agarra la noche por allá? Sí, yo sí llevo cama. Cuidado, Jarki. Vamos para allá abajo. Vale, a cortar madera. Vale. El quitar madera, bueno, el talar madera nos da experiencia. No tengo idea, pero lo ocupamos. Ah, bueno. Porque no creo que nos den experiencia, pero... Pero lo ocupamos para los aldeanos. Sí, 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 ya sé, ya sé. A ver. Oh, acá hay más. Oh, encontré todo un tronco de acacia. Pero es que nada más te dan uno. Nada más te dan un tronco. Oigo un zombie. Ah, sí, te están siguiendo. Voy contigo. Ey, cabrón. Aquí también hay zombies. ¡Ay! Aquí hay zombies. Ahora me están siguiendo dos. Cuidado. Ay, joder, cuidado, quería darle el último. Quería darle el último chingadazo.
Ay, canchi. Que me diera la experiencia. Hay que tener más cuidado. Yo creo que deberíamos ir a talar a otro lado. Sí, yo ya voy para la base. Voy a hacer okay. Lo que tengo. Si ves arbustos secos, rómpelos porque te dan palitos. Ah, vale. Unos momentos después. Tengo un punto, ¿en qué se lo pondré? Se lo puse a minería, qué bruto soy. En vez de ponerle a ver, le puse sumar. A mí me pasó así, a mí así me pasó. ¿Cuántos puntos tienes ya en minería? Dos. Con dos no desbloqueas gran cosa, ¿verdad? Nada. Yo el que tengo también se lo voy a poner a minería. Pero para irlo subiendo, porque sí es importante tener mejores herramientas. Necesitamos el herrero. Así que voy a traer la mesa del herrero. ¿Ya la puedes quitar? No sé, ¿no se podía quitar? Ya la quité. Tráetela. Vamos a ponérsela. ¿Estás en la casa? Sí, para que alguien se convierta en el herrero. En herrero y que nos den armadura de hierro. Vale. A ver, ¿dónde la pongo? Arriba con el pechero. Acá. Acá pon. Esa no es. Dice mesa de herrería. No, pero para que se convierta es la de el arco de horno. No dijiste la mesa de herrería. Tráete el alto horno, córrele. Ok. ¿Dónde está el esqueleto? Ay no, yo no me acerco a ese cabrón porque de un flechazo me va a matar. Está aquí en mi puerta. ¡Ah! ¡No! ¡No, Toño! ¡No! No mames, que pido de un flechazo me bajó un corazón. Ya lo maté. Nos ha salvado, estamos agradecidos. ¡Ah! ¡Me subo! ¡Casi muero! ¡Es que me dio corazón! ¡Joder! No hagas eso, Toño, no. ¡Que me dio corazón! ¡Casi muero! Estuvo cerca. No, neto, sí la sentí cerquísima, ¿eh? Te juro que pensé que el güey me iba a seguir, se iba a dar la vuelta y me iba a matar. Porque se me quedó viendo a mí. Era una perla de Ender, aquí tirada. Oh. Lo mató el golem. Buenísimo. Joder. Pues aquí tenemos madera. Casi muero. Estuve en nada de morir. Te juro que hasta me dolió mi corazoncito. Mira que me acabo de encontrar. ¿Qué encontraste? Voy. ¿Dónde estás? ¿En la casa? Me estoy hundiendo aquí. Ay, creo que arenas movedizas aquí. No, ¿dónde estás? Aquí afuera. Afuera, ya. Mira, este barril. Mira este barril. ¡Oh! ¡Cuántas flechas, ballestas, pata de conejo! ¡Hilo! Ya ves que estábamos buscando hilo. Sí, para la caña, sí es cierto. Tú ya puedes pescar, ¿no, verdad? Sí, yo creo que... No, ¿cuánto se necesita para pescar? No sé. Me la voy a craftear. Me la crafteo y veo si puedo pescar. A ver, déjame poner mi mesita de crafteo. Necesito nivel 2 en farming. Nivel 2 en farming. En farming tengo nivel 1. ¿Y cuánto te falta para subir?
Me faltan 11 puntos. Ok, me voy a ir a buscar los cultivos para agarrar experiencia y ya craftear la caña, ¿vale? Voy a estar aquí donde están los cultivos. Ok, pero no mueras, por el amor de Dios. No, cuando esté a punto de morir, me voy a desconectar. Ok. ¿Qué me habrá querido decir? Pollo, aquí hay pollo. Vamos a matar pollito. Hay otro cofre oculto. Uy, esmeraldas, hierro. What the fuck, ¿hierro? 4 bloques de hierro, un bloque de esmeralda. ¡Hala! Un yunque. ¡Hala! Está todo oculto aquí. ¡Hala! Buenísima. Un afilador. Buenísima. Lava. Aquí hay lava. Señores, ya vine. ¿Tú qué haces aquí afuera? Pasa. Ah, viniste a visitar a tus amigos. Pues no tengo cama para ti. ¿Cómo, cómo? Te traes una cama si puedes, porque vino otro de metiche aquí. Yo creo que si no hubiera salido a distraer al esqueleto, sí moría, caraje. Sí, sí, sí. Un punto para subir otro nivel. Lo voy a usar el main. Ok. Quiero llegar más rápido a poder minar. Necesitamos más cámaras. Hay que dormir. Déjate un ratito más. A la mañana siguiente. Madre santa, 23 esmeraldas tengo ya. Nah. Ya subí de nivel. Y ya casi. ¡Ah, que tengo 2 puntos! Eso tío. ¡Tengo 2 puntos! Me voy a poner uno en farming y el otro en ¿dónde? Mining. Mining, vendedor ambulante. No, ya tienes okay. Trading, ¿no? Sí, ya tienes. Ya tengo trading, mining. A ver, tengo farming nivel 2. A ver, farming nivel 3, ¿qué me da? Ah, nada más por usar con oro. Pues yo creo que sea mining. Bueno, mining. Unos momentos después. Literalmente le voy a cancelar cuando partir contra. Le pegué un aldeano y me va a venir a matar el puto golem. ¡Corre! ¡No mires atrás! Ah, te voy a decir salte. Aquí no entra, aquí no entra. ¿Pero si te vino a atacar? No, no lo vi. Pero no me iba a arriesgar. No, si no está cerca, no. O sea, si no ve que literalmente atacas a la aldeano, no te va a atacar. Pues sin querer se atravesó el cabrón. Te tiene que ver directamente, ¿no? Uh-huh, se tiene que ver. Ah, vale, vale. Lo único que sí afecta el pegarles es que los traideos los hacemos caer. Yo me voy a poner a pescar para subir de experiencia y a ver si saco algo interesante, no sé, algún libro encantado que nos pueda servir a futuro. Llevamos 15 días. Ahora sí ya duramos. Sorprendente. Ay, ¿sí viste, Mostacho, que hace ratito casi moría? Sí. No mami. Ni de sudor, ni de nada. Quédate en tu casa. Te juro que vi la luz, vi la luz. Lo que te dije en el chat, la próxima vez que... Es que se me fue el pedo, entré en pánico. O sea, no sé qué hacer, nada más, o sea, lo único que pensé fue en huir, porque dije, si me quedo parado en lo que pongo pausa y salgo, me mata. Y solo pensé en huir. ¡Corre, perra, corre! Muchachos, no puedo seguir mirando. ¿Por qué? Baja y verás. Pero ten cuidado al bajar. ¿Qué encontraste? Si quieres, ven tú también. Pero ok. Voy al chisme, ¿dónde estás? Acá en la casa, donde está la cocina. Se puede bajar. ¿Necesito un hacha? Digo, ¿una espada? Sí, pero no. O sea, por el momento, no. Porque no he ni siquiera pensado cómo bajar.
Creo que primero subiré de niveles y ahí sí pensaré cómo bajar. Oye, lo hubieras hecho de dos, ¿no? Sí, sí, sí. Me estoy dando de topes de la cabeza. Que si estuvo. Mena de galena, que si estuvo. Ay, cabrón. Cuidado, cuidado. No se vayan a caer, por Dios. Cuidado. Porque miren lo que encontré. What the fuck? Exactamente. No, tengan mucho cuidado. Tengan... ¡Ay! Por eso te dije. Mira, un tradiador. Me está dando vértigo. Un tradiador chiquito. ¿Goblin Trader? ¿Qué es eso? Creo que el si es igual a los de Karmala. ¡No! ¿Sí? ¡Estamos 3-10! ¡No mames, 3-10! Yo me subo, medio culo. Sigue. Llévalo a la casa, ¡Ah! ¡Me quiere! ¡Ah! ¿No hay ninguna etiqueta o alguna aldeana que venda etiquetas? No, todavía no. No, no hay etiquetas. Pero estos aparecen mucho en las minas. Sí. ¡Ah! ¡Me está siguiendo! Sí, sube, a ver si lo puedes llevar a la casa. Y a ver si pescas una etiqueta. Lo pueden llevar. Sí, lo puedo sacar etiqueta pescando. Oh, espérate, puedo agarrar con Kerry, ¿no? Espérate, Toño. Y sin nada en las manos, de acuerdo. Voy a intentar llegar a un borde de la cueva, para ver si... ¿Cómo era? Empezando de abajo. Chiftea sin nada en la mano. Pero no tengo nada en... No, no se puede. En Karmalan 5 sí, déjalo. Así fue como se llevaron el coñito caliente de Vegeta. Sí. No se puede porque te da la opción de traidear. Es shiftear y clic derecho, ¿no? Sí. Porque si le das clic izquierdo le va a dar un putazo. No, clic derecho. No sé. ¿Y si lo encerramos? Comprar. Pero el problema es que es spawnea. ¡Ah! ¡Ven acá! El problema es que necesitamos la etiqueta. Oye, mira. Fíjate que, ¿ubicas a Campanita? Mira, ven, yo te la puedo presentar, ven. Oye, que te estoy hablando. A ver, Toño, ¿dónde está? A donde estaban los hornos de fundición. Aquí. Fundamental, tiene que shiftear. No me deja. No nos deja interactuar con él, necesitamos 3DS. Sí, exactamente, 3DS. ¿Y a dónde estoy picando? Que no sé dónde está el borde de la... Mira. No nos deja, después saldrá otro. No, pues que Toño se ponga a pescar, ¿no? Y así vamos sacando... Hay que dormir, ¿no? Porque es tormenta eléctrica. Ok. Mañana siguiente. Necesito madera. Creo que agarraré esta de aquí para no ir a buscar más. Oh, no la puedo agarrar. Quitaré esto de aquí para poder agarrarla. Esto está tardando mucho. Mejor quito la madera de abajo. Me lleva la que me trajo. No alcanzo la madera. Quitaré un bloque atrás para así poder pasar. No puede ser. ¿Es en serio? Ah, no puedo pasar. Tendré que quitar este bloque de aquí. Uf, cómo tarda esto. Ah, por fin. Voy para abajo. Llevo flechas, arcos y una espada. Corre. No quiero probar qué hace este creeper.
Vení, pendejo, vení que te atiendo. Venir a por mí, pero con la cara destapada, ¿eh? Hay unos, si no estoy mal de este mod de creepers, hay unos de bambú. Sí, eso no hace nada. Ay, pero son los más bonitos. Te dan cabezazos, pero es todo lo que hace. Pero si no le pegas, o sea, yo los he encontrado, me han atacado. O sea, bueno, no en este modpack, pero sí en el del 7. Sí. Los he encontrado y... ¿Cómo bajaste? Sigue ahí, hay como un caminito raro con huecos, ten cuidado donde pisas. Porque tenía que mirar dónde era el este. Estoy intentando iluminarlo lo más que pueda para que no vuelvan a spawnear mods y podamos limpiar todo. Oye, ¿no pudiste tapar estos hoyos? Sí, si quiere. Ah, bueno, ahorita acerco cuando subas, los tapas por mí. Era para mirar dónde estaba el borde. A la verga, en serio, esta mina está grandísima. Y si conseguimos tradear con el Goblin y tiene los traders de por dos, podemos conseguir el doble de... ¡Oh, la verga! ¡Esto está grandísimo! ¿En serio? ¿Qué es? ¡A la verga! ¿La cueva? ¿Te acuerdas la cueva? Ajá. Está inmensa, o sea, es inmensa. ¿Llegaste hasta abajo? Sí. No, estamos en las primeras etapas. Todavía no bajamos hasta el menos 64. ¿Están los dos ahí? Sí. What the fuck? Te traje cosas. ¿Pueden dormir? Estoy no, en... No. Estoy pescando. No puedo. Me toca vaciarme de piedra porque tengo un chingo de roca. Échame toda la roca, échamela toda. Yo me la llevo. Esto. ¿Me tiraste las flechas? No, todavía no. Toma esto. No estoy agarrando nada. Toma esto. La nariz. Esto también te sirve, creo. Y esto. Okay. Y esto. Ya no tengo más. Ahí van las flechas. Y así son. Oh, Endermans. ¿Un arco? Desconéctate. Arco, sí. Te lo di, ¿no? No se puede dormir. Sí. Te di dos. Me desconecto. No. Me desconecto, Toño. Duerme. Ok, es que ya tengo un Ender aquí, cerquita. Me toca subir el nivel de minado al 10 para poder... ¡Oh! ¡Tuve suerte! Me botó una mena 2. Ok, entonces yo me voy. Diamantes. ¿Cómo era? No los puedo minar. ¿Sabes dónde está la salida o te guío? Ya encontré las flechas. Carges, lo que viste solo fue un pedazo, o sea, hay otro pedazo que literalmente parece el túnel, el túnel que vio Wayne hoy. El de la luz al fondo. ¿El de la qué? No camines hacia la luz. Ah. Lo cerca que lo viste hoy, dice. Sí, o sea, te juro, es que mira, hoy, yo tenía el presentimiento de que hoy iba a morir. Y dije, no, ya vale madre. Y como entré en pánico, ni siquiera pude desconectarme, ¿sabes? No, un mini Hulk. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. ¡No! ¡Te mató! ¡No! ¡No, God! ¡No, God, please, no! ¡No! 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 Y viene por mí el desgraciado. No, salte. Ya lo maté. No, te mató. No, ahora creo. ¡No está hecho, no! ¡No! Y ahora, pues, continúen su vida sin mí. ¡Con una chingada! ¿No hay una manera de revivirlo? No sé, la verdad. No, que
O sea, de que hagamos algún ritual o algo así. No creo. Un ritual comando. Debería de poderse, o sea, de que sí podamos revivirlo, o sea, de que nos cueste un huevo, de que un chingo de materiales y cosas así, pero que se pueda revivir, ¿no? No sé, la verdad. Yo una vez vi que Auron y Luzu jugaron y lo podían revivir matando al Wither, pero no sé si sea configuraciones de ellos. Yeah. Pues al menos puedes... como decirnos qué hay, ¿no? Si te quedas. Sí, sí, sí. Como puedes seguir jugando como fantasmita. Ajá. Y vigilarnos. Sí, sí. Te veo, Cajes. Yo presentí una muerte hoy. Pensaba que iba a ser mía, pero mire, desgraciadamente fue. Mira, y tenemos el mod de que llevas una antorcha en la mano. Ay, pues a ver qué pasa. A ver cuánto duramos, Toño. Sí, va a estar cabrón. A ver, voy a entrar a la página de... Pero hay que hacer un ritual para que se vea más épico. Sí, ¿no? Sí, 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 obvio. El rol es rol. Exacto. Ah, ya puedo usar la de piedra, la hacha de piedra. Están las esmeraldas. Nether Quartz Tool. Iron Tool. Ok. Me dejé las esmeraldas. ¿Tú cuántos tenías en mining, muchacho? No me acuerdo. Y no sé si me dejé ver. A ver. Todos. Uy, de hecho me cargó más rápido, me acuerdo. Oye, si entraste luego, ¿no? Sí, 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 me cargó rápido. A ver, tengo el mining. Tengo 6. Ok. Y ahorita tengo 5. Es divertido poseerlo. Porque es como que yo estoy trabajando, pero sin hacer nada. Sí, ¿no? Sí. ¿Y puedes poseer al golem? Sí. A ver. ¿Y usarlo? No, usarlo no, pero sí puedes poseerlo. Poseerlo. ¿Dónde está el golem? ¿Hay dos golems? Sí, hay dos. Tengo la vida de un golem. Carges, te veo. Ya no, muere. No, Carges. Estás pasando por mi lado, Carges. Soy el golem. El otro, ese. Lo oigo. ¿Dónde estás? Aquí hay otro golem. A ver, ahora poseyó el... Mina de zinc. Este güey ya está más jodido. No me falta el respeto. No te falta en ningún momento. ¿Cómo ves? De que... Oh. ¿Aldeano zombie? Hay un aldeano zombie. Cerca de donde estás hay un aldeano zombie, Carlos. Yo estoy en la casa. Y a menos que se meta dentro de la casa... Estoy bien. ¿Puedes mimir? Sí. Sí, yo iba a ir a una cueva que encontré. Oye, pero los puntos de experiencia de para nuestra rama de habilidades no suben igual que los de experiencia de Minecraft, ¿verdad? No. Suben como a la mitad más o menos, ¿no? No te preocupes, Mustacho, te vamos a revivir, vas a ver. Voy a dedicarme a investigar, a estudiar las artes ocultas de la resucitación. Y te reviviremos. Fusión de ojos. Puedo craftear cosas. Pero porque hay esqueletos de día y arañas, que pido, hay muchos mobs. Como que al principio sí te sorbe mucho de experiencia el minar carbón, pero ya después no tanto, ¿no? Sí, ya después es como que va. O sea, cuando
empecé a minar carbón, me subió, pero rapidísimo. Pero ahorita que sigo minando ya casi no me sube mucho. Me quedo pensando, si no fuera porque encontramos esta aldea, ahorita ni siquiera tendríamos casa. ¿Tú qué andas haciendo ahorita, Carges? Con los aldeanos. ¿Estás traideando? Ya. ¿Quieres ir a hacer algo extremo? Ah, caray. Eso sí me interesa, ¿eh? Ya vamos a ir a Overwatch, ¿no? Sí. Eso es extremo. Sí. Mira, te hubieras llevado las manzanas de oro. Pero lo hubiera no existe. Pero las manzanas de oro no las puedes usar, ¿ok? ¿No? No sé. Dejo cerrado esto. Y me despido con estos amigos. Ya no griten tanto. Y no hagan cochinadas, porque les acabo de dar papas. ¿Me dieron? Yo pensé que te referías a nosotros. Digo, ¿ahora cuáles cochinadas? Estoy hablando de los aldeanos estos. Te dije, ahora, ¿en qué me cachó? Nos vemos. Bye bye. Bye. Si te gustó el video, por favor dale like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones.